consistía en que, gracias a la maestra María Chinchilla, en un trabajo fuerte de hace muchos años atrás, 1944, ofrendó su vida para beneficio de este país. Y como justo reconocimiento se estableció el galardón departamental María Chinchilla, que se entrega año con año a los maestros y a las maestras que por sus características, por sus condiciones personales, profesionales, se han hecho acreedor de este justo reconocimiento. En función a los acuerdos magisteriales, donde el Ministerio de Educación reconoce el trabajo que realizan los docentes dentro de las aulas, se realizó una actividad donde fueron condecorados varios maestros de diferentes niveles educativos. Bueno, la actividad que estamos realizando el día de hoy es una actividad que, en función al acuerdo 564, un acuerdo ministerial, el Ministerio de Educación va a reconocer cada año la labor que los docentes desempeñan en las diferentes comunidades de nuestro departamento. Y entonces este año tocó celebrar el día de hoy 21. Queremos realmente eso, reconocer la labor que nuestros compañeros docentes han hecho. Y entonces hoy se va a hacer entrega del galardón departamental profesora María Chinchilla. Sí, en primera instancia lo que se hace es sacar convocatoria. Estas convocatorias van dirigidas a las coordinaciones técnicas administrativas, porque ellos en cada distrito también hacen una selección de maestros. Posteriormente envían los expedientes seleccionados a la Dirección Departamental de Educación y, según lo estipula el acuerdo este que les mencionaba, se invita a personalidades del departamento, como decirles, un representante de las ONGs que hacen educación en Totonicapán, un representante del sector público, un representante del sector privado. También se invita a un ex galardonado, a los señores de la Casa de la Cultura, a los señores del Sindicato Magisterio. Conformando esta comisión, son ellos los que califican, y de acuerdo a punteos y a años de servicio de los docentes y a su proyección comunitaria, pues se hace la selección de los maestros. Esto inició más o menos en el año 2008. Desde el año 2008 para hasta la fecha estamos galardonando maestros. Hoy se van a propiciar este galardón a 9 maestros y maestras del departamento. Entran todos los niveles, preprimaria, primaria y nivel medio. Uno de los factores o limitantes en el desarrollo de la sociedad, en especial en las mujeres, es la falta de oportunidades de superación académica, siendo ello la discriminación o exclusión. Pienso que es una actividad interesante, importante, porque a través de ello pues reconocen la labor que cada uno de los docentes desempeña en cada una de las comunidades, y de esta manera pues nos incentivan a seguir adelante para seguir trabajando con los niños. Muchas personas creen que las mujeres, pues por ser mujeres, no tenemos el derecho ni la oportunidad de salir adelante o de ejercer una profesión, pero los hombres y mujeres somos iguales, tenemos las mismas oportunidades, derechos y obligaciones. Y como mujer me siento muy satisfecha y agradecida con Dios por la oportunidad que Él me da de ser una profesional. El factor económico, y también que falta de conciencia en los padres de familia. Ellos de alguna manera piensan que los niños, culminando su primaria, ahí terminan. Ellos trabajan, ponen a trabajar a los niños, y pienso que la mayor oportunidad es que el niño tenga la oportunidad de educarse y seguir estudiando. En la actualidad, la pobreza y la falta de oportunidades limita a los niños, niñas y adolescentes a tener un desarrollo en los niveles educativos. La responsabilidad del Estado es brindar oportunidades para todos para el goce de los derechos a la educación. Esta nota fue presentada gracias a Cosami Esmicope, líder en soluciones financieras. Celestino Manchú para la nota informativa.